tampoco de evitar el nombrar a la guapa Alicia, que estamos todos acostumbrados a verla en el Canal 7, pero nunca había estado en un evento de estos, y bueno, se nos ocurrió, yo creo que hemos acertado de pleno el que esta noche sea la presentadora de la gala, con lo cual me van a permitir y yo le voy a regalar un ramo de flores. Solidariamente
en nuestro año jubilar 2017. Lo hicimos así, engalanando la ciudad con nuevas enseñas y estandartes, vistiendo de uniformidad medieval a las bandas de música festeras, actualizando y renovando los servicios informáticos de esta comisión de festejos, convocando con carácter nacional dos peregrinaciones de moros y cristianos y gigantes y cabezudos, y un encuentro de peregrinaciones y conciertos de la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia. Tres espectaculares y emotivos encuentros de fe y arte, de música y fiesta, que sus 3.500 participantes regalaron a nuestra ciudad y a su excelsa patrona. Muchas gracias por su complicidad en estos eventos a nuestro excelentísimo ayuntamiento, a la Asociación Amigos de los Gigantes, La Caixa, Grupo Ruina, Grupo Reina, nuestra gratitud por generosidad y animar. Estimamos en 600 páginas y 1.000 fotografías una revista de fiestas en tres tomos, uno de ellos, y por primera vez, dedicado íntegramente a la importante y necesaria fiesta infantil, incorporando en un soporte digital todas las revistas de fiestas desde el año 1893 al año 2016. Ubicamos la Noche de las Migas en su entorno y espacios tradicionales. Nos emocionamos con un pregón diferente y pasional, recitado y cantado por un excepcional artista y, por supuesto, todavía más devoto de la cruz. Conseguimos, junto a nuestro alcalde, que la televisión regional emitiera en directo los eventos de la prefiesta, incluyendo, por fin, el desfile de moros y cristianos del día 4 de mayo. Desfile enriquecido por esta comisión y por este motivo de espectaculares boatos medievales y música. Faltan logros, pero creo que en conciencia que no hemos sido capaces de asimilar la herencia recibida. Os pido humildemente disculpas por los errores cometidos y las gracias de corazón a mi junta y colaboradores, amigos del alma y festeros ejemplares, a Diego, pilar fundamental de esta comisión de festejos, y a todos los que nos han ayudado a cumplir con este compromiso, con rigor y autenticidad, para que refleje los sentimientos y emociones de una fe, cultura y tradiciones que han llevado a Caravaca y a la Santísima Cruz y su fiesta al camino universal de la fiesta. Su creador, un noble artista caravaqueño, ha volcado en él las ideas, sensaciones, creatividad y unas nuevas generaciones que han sabido poner en valor con su altísimo nivel el llamamiento de fe y solidaridad de este mensaje de Unión Festiva. Unos valientes festeros vestidos de ritos, historia y tradiciones. Con nuestra gratitud y para que su autor nos explique brevemente las emociones de su obra, que ha donado desinteresadamente y generosamente a Comisión de Festejo, ruego me acompañe don Raúl Picón Jiménez. Mi saludo más cordial a todas las autoridades, señor alcalde, rey ilustre cofradía, concejales, presidente de los bandos, amazonas de los caballos del vino, reyes cristianos, sultanes moros y, por supuesto, a todos los galardonados de este año 2018. El que esté aquí esta noche en este atril es gracias a grandes personas que han confiado en mí, personas como Emilio Martínez, Alfonso Morenilla, Herminio Montiel, Diego García, Óscar Reales. Y así una gran lista que hace que cada día me levante con más fuerza para poder estar a su altura. Bien, el cartel comienza con el anuncio en letras del honor de la fe de la celebración de fiestas. La Santísima Cruz iluminada con la luz anaranjada del jubilar a los protagonistas festeros. A sus pies el impulso pasional de un caballo del vino, envolviendo a moros y a cristianos. Representados por el espíritu de una cruz plateada templaria y una rojiza media luna abulcatada. Cerrando los días de fiesta y el año con el nombre de nuestra ciudad, Caravaca de la Cruz, sobre la declaración de interés turístico internacional. Gracias, pero no, me ha dicho David que me olvidara de eso. Tengo la que yo llevaba, que es en el coche, así.
para interpretar la marcha mora al Hakem. Así que, por favor, recibamos a la concertino de la orquesta, doña Ana García Morenilla, y también un fuerte aplauso para su director, don Francisco Antonio Sabater Martínez. Thank you.
acompañó a nuestra Santísima y Bella Cruz cada vez que salía de su castillo y bajaba al pueblo a visitarnos. Esta soldadesca ha ido evolucionando y cambiando a lo largo de la historia, en épocas florecientes y también en épocas donde las guerras, la hambruna y las epidemias hacían estragos en la población, pero siempre presentes para proteger y honrar a nuestra patrona. Uno de esos cambios se produce en 1958, cuando se decide renovar la soldadesca mora. Al año siguiente, el 2 de mayo de 1959, sale a la calle la primera cábila, a Ulcatay, causando en la población expectación, sorpresa y alegría, lo que llevó a una revolución, pues al año siguiente comenzaron a aparecer cábilas nuevas. Durante estos 60 años, Abul Qatar ha aportado mucho a la fiesta. De sus filas han salido hermanos mayores, secretarios y tesoreros de comisión de festejos, presidentes del bando moro, sultanes y sultanes infantiles, moros del año y un importante número de personas que anónimamente han puesto a disposición de la fiesta su buen hacer y saber. Siempre han aportado novedades a la fiesta, pioneros en organizar conciertos de música festera, partidos de fútbol, pregones, quien no recuerda las famosas verbenas de la festividad del Carmen, y un largo etcétera, todas encauzadas a la captación de recursos para poder mantenerse y continuar. No me quiero despedir sin recordar a aquellos Qatar que ya no están entre nosotros, pero que la hazaña de unos y el compromiso de otros hizo que estemos hoy aquí otorgando este galardón. Muchas gracias a todos. De festejos, sultanes, sultanes infantiles, reyes cristianos, infantes de Castilla, amazonas del bando de los gallos del vino, rector de la basílica, presidente de los bandos cristiano y caballos del vino, cristiano, caballista, festero y cofrades del año, querida Loli, presidenta del bando moro, hoy solo podemos tener palabras de agradecimiento. Agradecimiento hacia toda la Junta del Bando Moro por conceder a nuestra cábila, la cábila Abul Qatar, el galardón de Moros del Año. Este galardón no es solo un premio a una trayectoria, es también una obligación y una responsabilidad. La obligación y la responsabilidad de seguir trabajando más y mejor por el Bando Moro y las fiestas de la Cruz, tal como lo hemos hecho a lo largo de estos 60 años de nuestra historia. Y digo fiestas de la Cruz con mayúsculas, porque así me enseñaron a llamarlas desde pequeño. Si Loli y yo estamos hoy aquí representando a la cábila Abul Qatar, es porque antes y desde el año 1959 en el que se fundó nuestra cábila, ha habido muchas personas que han trabajado y han regido los destinos de Abul Qatar. Y es por eso por lo que queremos compartir este galardón con todos y cada uno de ellos y ellas. Queremos compartirlo con las esposas y maridos de cabileños y cabileñas, con los novios y novias, con su familia, que en definitiva también son nuestras familias. La gran familia que formamos esta gran cábila y de la que todos y todas nos sentimos orgullosos. Hoy, como símbolo de este reconocimiento por el bando moro, le han sido impuestas dos cintas a nuestras banderas. La imposición de una cinta a nuestro símbolo de unión, a nuestra bandera, es algo que viene ocurriendo cada 2 de mayo desde ya aquel lejano año de 1959, en el que muy temprano, al amanecer,
casi con la explosión del último cohete de la traca que anuncia la gran mañana del 2 de mayo, la cábila burcatá reunida en casa de algún cabileño espera expectante, con curiosidad, impaciencia y anhelo, el que le sea impuesta a nuestra bandera una cinta conmemorativa que previamente ha sido bordada por alguna madre, esposa o novia de algún cabileño con especial cariño y con la ilusión de que luzca en lo más alto de nuestro signo. Este es un acto que se repite cada 2 de mayo desde hace 60 años y que hoy aquí el bando moro ha querido rememorar. Querida Presidenta, la cábila burcatá llevaremos estas cintas con orgullo y como símbolo de este galardón que habéis tenido a bien concedernos. Cada año, cuando el abanderado de los catás ondea al viento nuestras banderas, esta cinta jugueteará orgullosa en lo más alto del mástil, junto a sus más de 100 hermanas, y será testigo preferente de cuanto acontezca en esta cábila. Será fiel fedatario en cada acto de las fiestas en honor a nuestra patrona, en el que participemos. Se rendirá con orgullo y humildad hacia nuestra Santísima Cruz en nombre de una cábila, de una familia que desde el año de su fundación siempre ha tenido como propósito honrar a la Sagrada Reliquia. Que nunca olvidemos nuestra finalidad. Que divertirse en fiesta está bien y es necesario, pero que nuestro objetivo, desde que a mediados del siglo XIX nacieron las fiestas de moros y cristianos y posteriormente en 1959 fueron renovadas, nuestro objetivo es honrar a nuestra patrona la Vera Cruz, y que sin ella, como decía don Pedro Ballester, todo esto no tendría sentido. Posiblemente serían otras fiestas, pero nunca podrían ser las fiestas de la Cruz. Digan conmigo, ¡viva la Santísima Cruz! ¡Viva! Caballeros de Navarra. Thank you.
señoras y señores, y a partir de esa fecha fue Comisión de Festejos y Cofradía quien se ha encargado de que esta misa se siga celebrando. Expresando mi mayor gratitud al presidente del Bando Cristiano y su junta representativa por el honor que me han concedido. Muchas gracias y buenas noches.
un grupo de personas comprometidas, tomé las riendas del bando de los caballos del BIN al asumir la presidencia. Dijo un gran literato castellano: si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas y cuando estos no bastan, los publico. Porque quien dice y publica las buenas obras que recibe, también las recompensará con otras si pudiera. Gratitud a quienes a lo largo de este tiempo han querido trabajar a mi lado, a quienes nos enseñan lo vivido, lo aprendido y dedican su tiempo al engrandecimiento de este festejo que, como lo definió don Pedro Ballester Lorca, que Dios lo tenga en su gloria, es único, insólito y pasional. Ya cercana a la fiesta, la gala festera es un punto de inflexión en esta larga espera. Una espera que, lejos de ser sosegada y tranquila, se convierte en un carrusel de preparativos. Antes de que finalizasen las fiestas de 2017, ya se estaban preparando las de 2018, la impaciencia del caballista. Ese festero que no deja de idear, diseñar y proyectar nuevos atuendos para su caballo y nuevas estrategias para su ritmo. Desde aquí felicito a todos los festeros galardonados, con un reconocimiento muy especial a Francisco Marín, nuestro caballista del año. No crean que es fácil presentar a Paco el Chusco, las que ven un problema en cada solución y las que solucionan los problemas. Paco, este es el segundo grupo, siempre encuentra una solución. La segunda cualidad es carabaqueño, cronista fabuloso de la tierra que le vio nacer. Ama con locura su tierra, Caravaca, y hace gala de ella por donde quiera que va. Y como última reflexión, el sentir caballista. ¿Cuántas veces me he preguntado qué es eso del sentir caballista? ¿Por qué se es caballista? A reflexionar sobre lo que supone, no queda más remedio que considerar Caravaca y sus raíces. Esa historia y leyenda de la que se nutre la fiesta caravaquina y que son sólido cimiento para un pueblo que no se entienda sin los caballos del vino, sin sus armados, sin sus moros y cristianos, y sobre todo y ante todo, sin su Santísima Cruz. Estas son algunas de las particularidades que definen a nuestro caballista del año. Pero a buen seguro podríamos continuar sin peligro a un exceso de autoestima por su parte, porque si algo le sobra es su humildad. Ahora es tiempo de hacer balance, pero no se alarmen, que no es cuestión económica. Para eso ya tenemos a nuestro tesorero que controla el gasto como si fuera devoto de la Virgen del puño cerrado. Permítame la licencia de unas líneas para el recuerdo. Personas todas ellas que representan fielmente el quehacer caballista. Como ustedes bien saben, el orden de los factores no altera el producto y no es mi intención priorizar afectos, sino agradecer. Modesto, nuestro caballista saliente, son muchas las horas de dedicación y trabajo que le has destinado a las fiestas para la preparación y asistencia a los eventos. Quiero agradecerte el esfuerzo, tu corazón grande para todo lo que haces. En esta historia no pueden faltar dos luminarias que relucen más que el sol, nuestras queridas amazonas, María y Andrea. Cuando comencéis vuestra andadura ya eres consciente de la enorme responsabilidad que suponía para vosotros representar a los caballos de aquí. Desde el primer momento no habéis dejado de sonreír, incluso en esas circunstancias difíciles de las que ahora nos reímos y contamos como anécdotas. Capacidad de trabajo, prudencia, optimismo, cualidades todas ellas que atesoréis y que permitirán a los caballistas presumir de amazonas también durante un año más, porque el bando de los caballos del vino tiene el orgullo de haberlas tenido ilustres y estoy seguro que vosotros os vais a sumar a esa lista. Soy consciente que el éxito de cualquier presidencia radica en el trabajo realizado por él y su junta directiva. Mi más sincero agradecimiento a mi directiva y a todas las directivas que trabajan por los caballos del vino. Ahora es el momento de ensalzar y disfrutar las fiestas carabaqueñas y de la Santísima Cruz. Muchas gracias y felices fiestas 2018. Por favor, don Francisco Marín Caro, caballista del año 2018.
se desea a nadie. Pero afortunadamente también te regala situaciones tan gozosas como inolvidables. Y esta, algo más, y es una de ellas. Esta es muy especial, y lo es porque la fiesta, nuestra querida fiesta de Caravaca, hoy hacen justicia y saldan una deuda moral demasiado prolongada en el tiempo, diría yo, con el reconocimiento público a un festero del año 2018. En numerosas ocasiones se galardona a una persona por su currículum, es decir, por los cargos desempeñados a lo largo de su determinado periodo de tiempo, y así sucede también en el caso que nos ocupa, pero con un matiz muy importante, pues la frialdad del currículum raramente recoge otros aspectos o virtudes que jalonan la trayectoria de nuestro próximo homenajeado. Y que en el caso que nos ocupa son tan sobresalientes o más que el relato puro y duro de los títulos ostentados. Le dije ya en el acto de nombramiento, ya lo dije y vuelvo a reiterarlo ahora, bien está reconocer lo que una persona sea o haya sido. Pero si a ello le añadimos el cómo es, aunamos actitud y actitud. Y no encuentro mejor forma de resumir el argumentario que ha llevado a esta comisión de festejos para decidir que el destinatario debía ser, en esta ocasión, nuestro compañero y amigo Herminio Montiel Ríos, a quien podríamos sumar otro apellido, perfectamente compatible con lo que figuran en su DNI, como es el servidor de la fiesta. Todo con palabras mayúsculas. Siempre disponible cuando se le requiere, venga de donde venga la petición, y sin mirar jamás ni el día ni la hora. Herminio es uno de esos ángeles de la guarda que tenemos en la fiesta de Caravaca, con la facilidad añadida de realizar una misión haciéndose invisible, porque sabe estar delante de los focos cuando lo requieren sus responsabilidades protocolarias, como también detrás cuando entiende que el protagonismo tiene otro destinatario, pues no todo el mundo sabe diferenciar entre ser y estar. Y no me cabe duda de que influyó mucho en su formación festera, que se inició con apenas 3 años de edad, haber tenido el rocifeño maestros tan emblemáticos como su propio padre, entre otros tantos además. Y eso siempre, pues, deja huella, la misma que después plasmó en los Taifas y más tarde los Halcones Negros, su cabila del alma, y a la que tuvo el honor de presidir. Y esa vocación de servicio permanente, de lealtad, de amor a la fiesta, le ha puesto igualmente de manifiesto en la Peña Terry y en sus diferentes pasos por el Bando Moro, donde fue vocal, miembro activo, presidente, lo que le reportó la distinción de Moro del Año en 1998. Lo mismo podríamos decir, o podríamos reiterar, de sus etapas en Comisión de Festejos, donde ha ocupado la vocalía de Infraestructura, Fiestas y Gigantes, la Secretaría de Actas, Secretario General, y donde actualmente es el delegado de la UNDED, de la que también es miembro honorario. Y ya para redondear aún más el círculo, Herminio también ha dejado su impronta en cofradía, donde ha sido vocal y diputado primero. La pasión de Herminio por Caravaca, por sus fiestas y por su Santísima Cruz, está fuera de toda duda, porque está más que demostrada y constatada. Y no solo con palabras, que se cuentan por millares, sino por obras, que de esos ya hay bastante menos. Herminio es un auténtico apasionado de la fiesta, porque ama la fiesta, y la fiesta sigue necesitando a Herminio. A ese hombre trabajador, generoso, desprendido y leal. A ese hombre que no entiende de negociaciones, porque siempre está disponible, y que, puestos a ser sinceros, prefiere antes subirse a una escalera que anudarse al cuello una corbata. Herminio, te conocí bien cuando decidí incorporarte a mi junta de Bando Moro. Ahora, unos cuantos años después, te conozco bastante mejor, y es todo un orgullo proclamar públicamente que te has convertido en mi amigo y en mi hermano festero. Sobran motivos y razones para que esta comisión de festejo reconozca como festero del año a Herminio Montiel Ríos, que es tanto como decir Herminio servidor de la fiesta. Y concluyo con un recordatorio que lleva implícita una petición. Siempre has dicho, admirado Herminio, que llegaste a la fiesta conmigo y que conmigo te irás. Lo mío lo tengo clarísimo, pero además clarísimo.
clarísimo. Y admite, y además no admite la más mínima duda, pero tú lo tienes infinitamente peor. Porque la fiesta nunca podrá prescindir de ti y porque nuestras entrañables fiestas de Caravaca te quieren tanto como yo. Festero del año, un honor de festero. Herminio Montiel Rico. Buenas noches a todos, galardonado, señor alcalde, hermana mayor, secretario de festejo, mi amigo, señor director general de turismo, presidente de los bandos, pregonero, reyes, sultanes, amazonas, festeros y, por supuesto, mis amigos que me acompañan aquí esta noche. Como no podía ser de otra manera, me voy a limitar a dar las gracias, pues tengo que ser consecuente conmigo mismo y no debo de alargarme, aprovechando este momento. Pero si soy sincero, a estas alturas de la vida, con ya los 50 años, ganas no me faltan de hablar del respeto, de la empatía, del servicio a los demás, del trabajo, del altruismo, del partidismo, de los egos y de los egoísmos, de los valores, de las frustraciones, del chauvinismo y del yo. Y de tantos adjetivos y formas gramaticales que humanamente se dan en nuestro mundo festero. Unos para bien, otros no tanto. Quizá en algunas ocasiones no hemos sabido hacerlo, y yo el primero, por supuesto, como el no saber transmitir los principios y los valores de la fiesta, que los pioneros, como mi padre, con tanta ilusión y con tanto respeto, idearon. Pero esto no tiene cabida aquí. Mi agradecimiento sincero al mundo de las fiestas por las cosas que me ha dado y que me ha permitido relacionarme con gente humana, de los que he aprendido algo de su saber y de su estar, dando lugar a generar nuevos y buenos amigos, tanto aquí como fuera de Caravaca. Gracias a mis amigos y compañeros de Comisión de Festejos por permitirme la oportunidad de sentir la ilusión de ser festero del año. En un momento en el que pienso... Thank you.
ciudad, que es esta explanada del castillo. Ahí por primera vez todo el que asista sin duda se va a llevar un recuerdo imborrable. Y ya para terminar, pues los fuegos artificiales del día 3 de mayo, ya saben que el año pasado tuvimos ese espectáculo piromusical y este año de nuevo esos fuegos van a estar acompañados y sincronizados con una banda sonora musical. El centro, como siempre, la Gran Vía, aunque ya saben que tenemos la suerte de que se pueda disfrutar desde numerosas terrazas de nuestro casco antiguo. Ahora sí, para finalizar, no me queda más que pedirle a todos los premiados y presidentes que se suban conmigo al escenario, por favor. Gracias.